Cientos de activistas de Ciudad Juárez en el norteño estado mexicano de Chihuahua y también salvadoreñas en su respectivo país expresaron este sábado su rechazo hacia la violencia machista en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. Por su parte, las mexicanas se congregaron para reclamar la falta de sentencias en los cientos de casos de feminicidios y la falta de acciones gubernamentales para combatir la violencia de género. Dijeron que en lo que va del año ya se supera el promedio de 100 feminicidios con 135, mientras que se han denunciado más de 500 violaciones y más de 500 abusos sexuales y 5.800 denuncias de violencia doméstica contra las mujeres. Por otro lado, las salvadoreñas mostraron su rechazo hacia las capturas arbitrarias de mujeres derivadas de una medida contra las pandillas y reiteraron la necesidad del acceso al aborto libre, seguro y gratuito. Al menos 4.050 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 26 países y territorios de América Latina y el Caribe en 2022. Esto según los últimos datos entregados por organismos oficiales al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.